Claro, lógicamente en este tipo de partidos, luego al final tienes que destacar siempre a jugadores individuales por acciones muy individuales. Y es curioso porque voy a destacar un defensa por acciones que han valido precisamente los goles. Vaya tela con Militao, vaya pase que dio en el primer gol de Benzema y sobre todo la asistencia en el segundo con el de Vinicius o sea Militao es lo que digo es que ya no es solo una apuesta de futuro no es solo que haya compuesto una auténtica muralla en la defensa del Real Madrid es que ya sale con el balón con una autoridad con el balón jugado si tiene que no bueno no ha sido el pase lo he dicho mal realmente en el primer gol de Benzema lo que hace es encarar a puerta lanzarse hacia adelante y tener el aplomo y los arrestos de decir no voy a elaborar la jugada voy a lanzar desde fuera del área voy a intentar esta acción individual y a ver qué sale o sea porque eso lo hace porque tiene y siente la autoridad que ya le está confiriendo el madridismo que de alguna manera estamos empezando a ver a este jugador como realmente un tipo que es un central completo no solo bueno en defensa sino que luego tiene la autoridad de salir con el balón jugado salir hacia adelante e intentar cosas que solo un central o a las que solo un central se puede o se debe atrever como en este caso lo de Militao con el primer pase en el que el rechaza al final lo coge Benzema y marca gol y si no luego la asistencia a Vini Jr que es, es eh, absolutamente espectacular o sea, es bárbara no así que pues por esto y muchas cosas más estamos enamorados de Militao y nos encanta que haya hecho este partido porque nos ha valido lógicamente para algo muy muy tremendo Tremendamente importante y desde luego cada día va creciendo más, va siendo más grande y bueno, pues lógicamente esto era lo que necesitaba la defensa del Real Madrid.